Queridos hermanos y hermanas, inicia hoy el miércoles de ceniza, el itinerario cuaresmal que nos conduce a la celebración de la Pascua, centro de nuestra salvación. La cuaresma es un tiempo fuerte, un tiempo de conversión para vivir más auténticamente el bautismo. Y en este tiempo somos invitados a tomar mayor conciencia de las maravillas que el Señor realiza por nuestra salvación. Vivir plenamente el bautismo nos ayudará a no acostumbrarnos a las difíciles situaciones de miseria, violencia, pobreza o indiferencia de Dios. Son comportamientos no cristianos, son comportamientos cómodos que narcotizan el corazón. La cuaresma es un tiempo para recobrar la capacidad de reaccionar ante la realidad del mal, para la renovación personal y comunitaria que nos acerca a Dios, para adherirnos confiadamente a su Evangelio, para mirar con ojos nuevos a los hermanos y a los necesitados. Es un tiempo propicio para convertirnos al amor del prójimo, un amor que genera una actitud de gratitud y de misericordia con el Señor, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. En este tiempo de cuaresma, invito a todos a invocar con confianza la ayuda de la Virgen María para que nos acompañe en estos días de oración y de penitencia, para llegar a celebrar renovados en el Espíritu el gran misterio de la Pascua de su Hijo. Muchas gracias.